ellas no están a tu altura. Mejor ponte bien bonita y voy a mandar en la cura. Pa' llevarte un picapollo y jalcano de fritura. Y trancarlo en un hotel y date saco de cintura. Papi me puso en alta, me tiene a cuarta. Vamos trancarlo en un cuarto con una cuarta. No te dejes, me te cuento que tú me encantas. Yo misma te lo bajo si se te levanta. Yo puse a mi mami en alta, la tengo a cuarta. Vamos a trancarlo en un cuarto con una cuarta. No te dejes meter. Ponte a trabajar y no blasfemiar de los demás. Ok, esta reta que hables envidioso. Eso es mentira. Averigua. La diferencia con Kanki no lo invita. ¿Dónde está el video que cuando lo paran, muchachos? Eso es TVT de hace tiempo. DJ Topo habló de eso. Eso es tan falso como tú. Coño, pero ¿cuál es la envidia de ustedes? Paginitas baratas contra Lápiz. La verdad es que ustedes solo tienen contenido cuando mencionan a Lápiz. No, manito, yo soy el número uno de redes, tú sabes. Yo soy el internacional joven, rico y famoso. Joven, por favor, necesitamos que se mueva del asiento porque eso es de J Barbie, ¿entiendes? Sí, manito, escúchame, yo me senté aquí por... No, por favor, muévase. Sí, manito, no hay problema, yo me voy. Tú me dices por dónde tengo que irme, que yo me meto donde tú digas. Ningún problema, manito, no hay ningún problema. Coño, yo pensaba que el tipo era duro aquí en RD, pana. No, el tipo no es de nada. Vamos a ver. Sí, ¿dónde es que me tengo que sentar? No, yo estoy llamando a Juan Magán, porque Juan Magán fue que me dijo a mí que me sentara ahí, manito, pero... Oye, Juan Magán, ¿qué es lo que pasa? Me bajaron del asiento del VIP de que soy de J Balvin. ¡Salud, número de R! Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, esta es la razón por la cual Lápiz Consciente no va a premiaciones siempre y cuando no sea a presentar un premio, a recibir un reconocimiento o una nominación o un performance, mi gente. Lápiz Consciente, en el año 2015, cuando se hicieron los premios Hit de la música de HTV allá en Punta Cana, Lápiz Consciente se sentó en un lugar en donde no era de él, o sea, un lugar que no era de él, según me cuentan, era de J Balvin. Fue una noticia que salió hasta en los periódicos. Tengo el artículo aquí que dice así, escrito por Rosemary de los Santos. Vamos a leer. Paran de asiento a Lápiz Consciente en premios HTV. Fueron entregados el pasado jueves en Cap Cana. Vamos a leer a profundidad. Entre los dominicanos que asistieron a los premios Hit Latin Music del canal de videos HTV, que se entregaron el pasado jueves en Cap Cana, se vio la presencia en primera fila de Lápiz Consciente, algo que no duró mucho tiempo, porque minutos más tarde la prensa pudo observar cómo miembros de la producción movieron al llamado papá del rap del asiento, el cual fue ocupado por otro artista. El cantante, quien se encontraba junto a su amigo Juan Magán, se veía muy animado en su asiento de lujo, tomando fotos y haciendo videos que luego subió a su cuenta de Instagram. Este percance llegó a los oídos de su colega Vaqueró, quien posteó en Twitter el siguiente mensaje: los artistas deben de poner en su puesto. Cuando a usted no lo invitan a un lugar, no vaya. Supe lo del colega que la seguridad lo sacó. Entonces uno hace esto de comunicación aquí en YouTube y en Instagram para desinformar. No. Si yo publico que Lápiz Consciente se molestó en el 2015 y tiene un resentimiento con ese momento en el cual fue apiado, como decimos nosotros los dominicanos, fue bajado del lugar en donde se encontraba sentado junto a Juan Magán, mi gente, eso es una realidad. ¿Y por qué traemos esto al caso? Porque he visto seguidores de Lápiz Consciente que dicen: ¡ay, pero por qué tú traes esto si eso fue en el 2015? Bueno, Lápiz Consciente fue el mismo que dijo ayer que estos muchachos que están yendo a premiaciones internacionales a codearse son unos calientas asientos, unos calientas sillas, como él dijo. Entonces, si estos muchachos, el Alfa, que Amenazi, que Monza la para, están haciendo diligencias para ser internacionales, Lápiz Consciente no debería meterse en eso. Porque entiendo yo que cuando a él lo pararon del asiento, nadie vino a criticarlo. Vaqueró lo dijo de manera, en cierto modo, como consejo. Pero nadie vino a criticar el hecho de que, ay no, caliente asiento, caliente silla. No, Lápiz Consciente, yo entiendo tu parte. Yo siento que tú, como no estás ahí, sí te sientes un poco mal, porque la gente pregunta siempre: coño, pero el Lápiz no está ahí. Como siempre dicen, Daddy Yankee no fue, Daddy Yankee no va. Daddy Yankee va todos los años a premiaciones. Tú eres para nosotros el Daddy Yankee. Pero lamentablemente no. No, Lápiz, te has convertido en una persona que solamente vives criticando. Que si, por ejemplo, un colega tuyo hace algo que tú no has hecho, lo menosprecias. Ay no, el Alfa en Viña del Mar,
pero fue con Bad Bunny. Mi hijo, pero tú fuiste a los Billboard a cantar con Belinda y con Juan Magán con un tema que ni estaba pegado, brother. Por lo menos La Romana, del Alfie Bad Bunny, es un tema que está pegado o estaba pegado en su momento y que el alfa simboliza mucho para ese tema, pero a ti te pusieron de relleno en esa presentación, my brother. Porque cuando el alfa cantó en Viña del Mar, la gente, cuando él se fue, dijo, otra, otra. Y el escenario más difícil de Latinoamérica es ese, la Quinta Vergara de Viña del Mar, en donde el alfa triunfó. Donde tú puedes triunfar, tú puedes hacerlo, Lápiz. Lo que pasa es que tú estás cerrado, a nivel de negocio estás cerrado. ¿No crees que ser enemigo de una persona y ser negociante, o sea, trabajar con esa persona, no son cosas que se pueden llevar en Puerto Rico? El Alfa lo está haciendo aquí. ¿Tú crees que el Alfa está bien con todo lo que pasó con este niño? ¿Con el amigo de nosotros? ¿El del programa de radio? No, pero el Alfa dijo, espérate, yo tengo que buscar la forma de relacionarme con él, porque independientemente de todo, él es alguien importante. Es alguien que yo necesito tener a mi favor, no lo puedo tener en contra. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero conseguir, si lo tengo a él en contra, se me va a hacer un poco más difícil. No es que no se le haga al Alfa, porque el Alfa logró su internacionalización sin la necesidad de ese sujeto. Full que sí. El Alfa, después que vino con todo el éxito, vino donde él. ¿Por qué? Porque el Alfa dijo, cónchole, no quiero tener enemigos en esto. Lápiz no. Lápiz es todo lo contrario. Lápiz no presta, como dicen, ni presta la batea ni la usa, no sé. Como dicen por ahí, como dice el dicho. Lápiz consciente es ahí, ahí y ahí. Entonces, sus fanáticos, yo los entiendo. Ustedes piensan muchas veces como su ídolo, como su rey, como Lápiz consciente. Lápiz consciente yo lo critico, sí también critico las acciones de ustedes, pero sé que las acciones de ustedes no son por decisión propia, sino por ignorancia, por seguirle el paso a su líder. Pero yo, en realidad, ¿qué puedo hacer con eso? Nada, simplemente seguir haciendo mi trabajo y dejar las cosas claras. Si hago este video y me burlo al principio del video, es porque ustedes provocaron. Yo subí una captura donde yo mostraba que en un periódico digital se había dicho. Entonces ahora les mostré la captura del artículo que se hizo en el periódico ahí en papel. Que no es dique bregado, dique que es Photoshop, como dijeron todos ustedes, que era mentira. Dijeron que era mentira. Entonces cuando mostré lo del periódico, dijeron, eso es viejo. Eso Lápiz consciente lo trajo ahora. Fue Lápiz, tu ídolo, que trajo eso ahora. Pero nada, yo sé que es una batalla constante que tendré toda la vida con Lápiz consciente y los lapicistas. Yo, en realidad, hago esto por diversión. No dije porque me moleste, sino que para aclarar, porque eso dije, oh, que están mal informando. Eso de mí como que me giña. Uno puede cometer errores, sí, pero no errores así. O sea, tan pendejo como ustedes creen que uno lo es. Pero nada, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, suscríbete a este canal, que es importante para que te mantengas realmente informado, para que no te desinformes, para que no te estén variando una cosa hoy y mañana venir con otra. Todo lo que se dice aquí, comprueba. Y como siempre, vean el canal 9 Urbano DR, al pelo, lo más duro en YouTube. Mañana la entrevista más icónica que se ha hecho en República Dominicana. Así que ya sabes, suscríbete al canal, da me gusta, ve a la caja de comentarios, deja tu opinión acerca del API. Y cuando lo subieron, mejor dicho, cuando lo subieron de la silla, cuando lo bajaron de donde él estaba, gente. Y como siempre, gracias, comparte el video, que es importante. Hasta la próxima. Saludo Urbano al pelo. Aquí tenemos a Charlie, el famoso productor, director y también reclutador de mujeres para videos de la ciudad de Nueva York. ¿Tú naciste en Nueva York? ¿Tú naciste en Nueva York o naciste aquí? ¿Naciste allí? Sí. Okay. De padres dominicanos, como la mayoría ya. Claro. Pero una pregunta, Charlie, porque yo recibí un supuesto mensaje, bueno, un mensaje de una supuesta persona que había recibido supuestamente de ti una propuesta indecente y me dio todos los datos tuyos. Y yo dije, concho, le sería interesante contactar a este pana. ¿Cómo tú haces todo esto? O sea, ¿cómo tú logras, como decimos los dominicanos, engatusar o envolver a una muchacha que, si es para que participe en un bueno, tiene que ser una muchacha que sea muy bien? ¿Cómo tú lo haces?
Mi novio vive en New York City y me hace falta. Baja Santo Domingo, su mami siempre está cuarta. Me tienen alta y mansa, nunca se cansa. Y le encanta encima de él, yo jabaca no canta. Viste elegante en ocasiones, flow cocolo. No anda solo, fragancia Gucci, sigue el protocolo. De vez en cuando se quilla cuando lo enrolo. Yo lo amanso, lo coloco en mi boca y se lo controlo. Me pongo en pose pa' que de mí se aproveche y la eche. El molleto es mío.